Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Don, lo serio que está el maricón hoy, ¿eh? Pero te cuento que te doy dos minutos de las dos de la tarde. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 5 décimas. Y vos dirás, ¿por qué estoy tan serio? Bueno, es 2 de abril. Y en reunión de producción con Agustín Bacá, yo había preparado lo que fue el Festival por la Solidaridad Latinoamericana o Americana. Nunca se supo bien cuál fue el nombre, pero lo vamos a hacer más tarde. A mí realmente los 2 de abril me cuesta volver a contar siempre lo mismo. Pero ¿sabes qué pasa? Si no volvemos a rever la historia, te la escribe otro y te la escribe mal. Ese es el tema. Y no estoy hablando de ningún partido político en especial, porque todos se reescriben la historia como se les canta a las pelotas, y nosotros en el medio asentimos con la cabeza. ¿Viste? Como cuando estudiábamos en la secundaria con el libro de Ibáñez y nos contaban una historia y después nos contaron otra. El 2 de abril... lo conté muchas veces, me levanté como siempre, era temprano, 4 o 5 de la mañana, mi vieja me había preparado las milanesas, era el día que me daban de baja, soldado clase 62, Arias Horacio Jorge. Me tomé el 110, me bajé en la estación de tren, y cuando me tomé el tren estaba todo lleno de colimbas excitadísimos. Desde la tapa del diario Crónica decía: las Malvinas son argentinas. Un grupo de militares había invadido las islas. Yo por dentro pensé: la concha de mi madre, justo hoy que es el día de mi baja. Justo hoy es el día que después de 2 años voy a salir de esta colimba hija de puta, que no está de más decir, la comida era tan fea que había quedado con un peso divino. Estaba flaco, estaba impresionante. A partir de ahí se sucedieron las cosas que todos conocemos. Primero la euforia, la misma CGT que el 30 de marzo había ido a manifestarse en contra del gobierno de Alejandro Fortunato Galtieri, decidió que estaba bueno ir a avivar que las Islas Malvinas eran argentinas. Lo que digo siempre y me hago cargo es que para mí la gesta de Malvinas fue una masacre. No fue un intento de recuperar las islas, era un intento de un gobierno que se caía a pedazos por quedarse arañando el poder a como dé lugar. Ya los organismos internacionales de derechos humanos habían declarado todo lo que pasaba acá. Ya en todo el mundo se sabía lo que pasaba acá, pero el gobierno no se quería ir. Y lo loco es que los argentinos, que hasta ese día antes habían pedido al gobierno que se vaya, estaban pidiendo que se queden y que las Malvinas iban a ser argentinas. Todos conocen mi historia de amor en la colimba, todos conocen cómo terminó. Lo que no me canso de contar es cómo escondieron a los soldados cuando volvieron. Ese orgullo, ese ejército argentino, yo creo que la Armada... los de aire son los de la Armada, ¿cómo se llaman? No, la Armada son los de mar, aeronáutica, fueron los únicos héroes, porque todos los demás mandaban a los pendejos adelante como carne de cañón, los escondían en la escuela de suboficiales, muertos de hambre, con las piernas engangrenadas. ¿Sabes qué? Yo conseguí cambiar una campera de duvet del ejército israelí, que era todo lo que tenían, porque el ejército argentino había comprado todo el equipamiento al ejército israelí. Lo loco es que, es una historia que yo conté en mi libro y que la cuento mucho, es que habían comprado borceguíes para temperaturas extremas. ¿Y querés que te diga? Habían comprado para temperaturas extremas de calor. Y todos los pibes venían con las piernas engangrenadas. Si robaban para morfar, los metían en pozos con agua helada hasta la cintura. Y cuando vinieron a la Argentina, después de haberse rendido, cuando volvieron al continente, perdón, porque las Malvinas son argentinas, cuando volvieron al continente los escondieron. Por eso nunca hay que olvidar a los que fueron a las islas y a los que se quedaron acá.
a los que se quedaron allá, creo que es el dolor más grande. Pero nunca hay que olvidarse que aquella carnicería dejó muchos argentinos de un lado y del otro del mar. No hay que olvidarse que las Malvinas son argentinas. No hay que olvidarse que fuimos como locos de contentos dirigidos por un borracho que no se quería bajar del poder. Son las cosas que pasan en este país. Argentina. Las Malvinas son argentinas. Yo soy argentino. Siempre lo cuento con amargura. Yo sé que los excombatientes están deseosos de que alguien diga sí. Estén orgullosos de haber ido a poner el alma y el cuerpo a las islas. Nosotros los bancamos porque ustedes fueron y porque las Malvinas son argentinas. Escuchás Sanada en 101.5 La Pop.
12 minutos de la una del mediodía. Hola, Tania. Ay, Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y qué sé yo, soy del 2 de abril. No lo puedo evitar. ¿Qué día te escuché? ¿Qué día fuerte? Muy tremendo. Yo no tengo. Viste que uno trata siempre con estas fechas y se retrotrae como a su propia historia. ¿Dónde el estaba? ¿Dónde estabas? El dónde es estabas. Locura. Que me acuerdo, tengo algunas fechas. Pero en mi casa no hubo excombatientes, ni familiares, ni directos, ni indirectos. Pero se hablaba también, pero es impresionante. Lo que tengo es como escuchar cuentos ajenos y no propios, como si pasó, no, me acuerdo en el 2001, el que yo digo mi papá vivo, agarró la moto y se fue a protestar, digamos, sí. Siempre como cosas presentes en mi casa. Y el 2 de abril era como un relato tan lacrimoso, como y muy como un cuento. Yo lo escuchaba cuando era chica porque se hablaba, pero era como un cuentito. Y lo que a mí siempre me pasa ahora con el 2 de abril es, ahora que soy mamá, me interpela mucho lo que vos decías, las historias de los chicos, y siempre pienso, es terrible, pero me interpela el tema de las madres con los hijos yendo a combatir, y me agarra como, no sé, porque es como, aparte, ¡paf! Se te destruye el alma. Porque aparte no somos un país preparado para la guerra. No somos Israel. No somos Israel, no somos Estados Unidos, sí. No somos los cascos de la poronga. No. ¿Entendés? Somos un país. Bueno, de hecho, ¿cuántos helicópteros tenemos hoy en día que funcionan real? ¿Cuántos? No estamos ni preparados. Ni tampoco la cultura, ni la formación, ni digo, hay un montón de chicos que viajan a Israel cuando son muy jóvenes y que después es justamente una cuestión para ver si les copa en algún momento ser soldados. Y es total naturalidad. Bueno, digo, es una cuestión que uno elige o no. Como también creo que hay un montón de argentinos que en este momento eligieron entrar a las Fuerzas Armadas, sí. Y que no tenemos que comparar estas Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas de la época de la represión, de la época de Malvinas. Supongo que debe haber habido una depuración y hay gente con vocación, sí. Para hacer eso. Sí. O sea, si bien están bastante esquilmadas, las Fuerzas Armadas Argentinas, creo que hay gente que, o sea, yo siempre cuento, mi abuelo era milico, mi abuelo se opuso al golpe de Estado contra Irigoyen, ¿entendés? Terminó en el faro del fin del mundo. O sea, creo que hay de todo, como también hay civiles que, sí. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, me encantaría que también, cuando se habla de las Fuerzas Armadas, se pueda separar que hay gente nueva y que también existió esta gente que escondía, mataba, torturaba, bla, 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 todo lo que pasó. Sí. No podemos negar todo. No. ¿Entendés? Esto que nos hacen los distintos gobiernos que tenemos en este país, que uno escribe la historia para acá, el otro escribe la historia para acá, el otro escribe la historia para acá, y nunca nos vamos a saber qué pasó. Bueno, a mí me pasa también como con la imagen de la policía. Digamos, claro. Que me pasa con mi hija, la imagen de la policía, como policías malos y policías buenos, también es terrible partir desde ahí, porque tendría que ser como un rol de dos puntos y una definición. Exacto. Fin. Después no tiene que haber en la definición de lo que es ser policía o ser militar estos grises asociados a gente represora, claro. Asesina y demás. A la maldita policía de su momento. Exactamente. El gatillo fácil, digo, todas esas cuestiones. Pero también cuando uno transmite a una personita que está en blanco, como ser un niño o una niña, ¿qué le decís? Es re importante. Vos sabés que, mirá cómo afectó. Toda la etapa que me tocó vivir, vos sos mucho más joven también, ¿no? Tampoco tanto. Yo durante muchísimos años tenía pánico cuando salía o entraba del país. Pánico. Vos me preguntarás, o cuando me pedían los documentos, me fruncía claro, el culo. Claro. O sea, yo siempre cuento, vos sabés que, viste cuando decías son 30.400, que decíamos qué es. Son gays, lesbianas y travestis. Es del colectivo. Okay. Es del colectivo LGTBQ+. Que, viste que, bueno, todo suma. Pero lo que quiero decir es, yo acá conté lo de Osvaldo Pacheco, que era un actor muy famoso. Yo creo que nos quedó miedo de todo eso. A los que tenemos mi edad, creo que la gente joven ya está depurada. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Más joven que yo, sí. Sí. 20s, sí. ¿Entendés? Ya está depurada. De 40 para acá todavía tenemos eso. Y lo loco es que vos conocías a alguien en la calle, esto creo que también lo dije en algún momento, y lo primero que decías es, ¿de dónde nos conocemos? Ay, qué terrible. Porque, claro, o sea, seas hombre, mujer, puto, travesti, lo que sea, siempre era, ¿de dónde nos conocemos? Porque, dos,
tres o más personas eran un grupo y había que separarlo. Claro. Entonces vos tenías que decir, no, nos conocemos el barrio, no, mi mamá es amiga de la mamá. Tenías que inventarte una historia para cuando por sí te paraba la policía. A mí me pasó una historia. Imagínate cómo no vas a tener miedo. Bueno, me pasó muy chiquita con mi papá. Mi papá me contaba mucho de la dictadura. Y de cuando lo paraban con mi mamá y un par de veces que lo habían detenido, por suerte nunca pasó nada. Pero esas historias eran muy comunes en mi casa. Entonces un día estaba. No, es que eran muy comunes en todas las casas. Pero no en todas las casas se hablaba. Digo, no, y no se hablaba de la dictadura. Es que no se hablaba por miedo. Esto que yo te cuento siempre que decía mi vieja, no cuentes que tu abuelo era milico. Sí. Bueno, mi papá siempre decía, como era rubio, como era yo, me decía, muchas veces zafaba por rubio. Literal. Como que bueno, tenía una moto, y qué sé yo, decían, bueno, este es un. Qué sé yo. O no tenías barba, o no tenías pelo largo. Claro. Y siempre estas historias de cómo mi mamá y mi papá habían zafado de diferentes circunstancias en la dictadura. Después me acuerdo un día con mi papá y unos amigos yendo en auto, se cruzan dos patrullas. Yo era muy chiquita, tendría 5 o 6 años, 80 y pico. Nací en el 83. Ay, yo ya estaba cogiendo. En el 82 cogía, imagínate. Bárbaro. Y de golpe estábamos en pleno Florida, en el barrio. Mi papá iba manejando y de golpe se cruzan tres patrulleros. Ay, qué sorete. Y frenan. Porque era para un control lo que decís vos. Sí, los controles. Los controles. Y yo automáticamente, ¿qué pienso? En las historias de mi papá, de cómo había zafado en la dictadura pasó hace 2 minutos. Y yo tuve el peor miedo de mi vida porque tuvimos que bajar todos. En ese todos estaba yo, re chiquitita. Y pusieron a todos contra la pared. Yo me quedé con una mujer policía al costado. Estaba mi papá y todos contra la pared. Yo. Y bueno. Me quedó grabado. Después era esto: el control. ¿Qué están haciendo? ¿A dónde van? Yo soy la hija, los documentos. Y te ibas a tu casa. Exactamente, no pasó nada. Pero yo me acuerdo de tener esa sensación que dije: estoy viviendo lo que siempre me contaron que ya no pasaba. ¿Entendés? Sí. Rarísimo. Bueno, yo me acuerdo. Y policías y todo ese miedo, ¿no? Paraban los micros a Mar del Plata, hacían bajar a todo el mundo. Todo el mundo se tenía que identificar. Era un estado de sitio, sin lugar a dudas. Todo el mundo se tenía que identificar. Yo me acuerdo que me había hecho el dormido porque había viajado a del Plata escondido de mi mamá sin documento. Ay, por favor. Dios, qué todo locura. Mal. Yo hice todo mal toda mi vida. Desde que naciste. Yo hice todo mal toda Dios. Mi vida. O sea, estás escondido sin documento yendo a Mar del Plata. No, y haciéndome dormir. Y no me hicieron bajar. Este putito, chiquito, 16 parecía de 12. Claro, déjalo tener. Déjenlo dormir. En fin, bueno, qué sé yo. Es así. Somos un país que tenemos una historia. Muy joven, una historia muy conflictiva. Sí, muy violenta. Muy violenta al pedo. Muy violenta al pedo. Tenemos esta cosa de que nos ponemos la camiseta y no nos la sacamos de un lado o del otro. Sí. Y tenemos un gobierno negacionista. También tenemos un gobierno. Que es lo que. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque. Salgamos ¿entendés? O sea, la justicia es lo que tiene que primar. Siempre. Así que no solo tenemos un problema de justicia hace muchos años. En fin. Ay, Dios. Pero hablen, cuenten. Es lindo. Cuenten a sus hijos. Digo, Y que está bueno saber que las Malvinas son argentinas, pero que la gesta de Malvinas fue una masacre. Sí. ¿Entendés? O sea. Hablemos con Leguizamón también después. Si es que apareció Leguizamón, te dijo que estaba ok. Perfecto. Yo quiero que trabaje hoy, aunque sea dos veces. Pero que venga en bolas. Vestido de neopren. Porque hace surf y no sabemos si eso es un mito o es realidad. No, yo lo vi con el hijo con la tabla en Instagram. ¡Adiós! Pero bueno, todo en funda. Yo una vez aparecí con una pieza de sushi y no la hice yo con mis propias manos. Bueno. También no puedo. Pero él es Martín Leguizamón. Él es Martín Leguizamón. Vos sos Tania Bedel. Es verdad, es verdad. Ronnie, en 101.5. El arte de la sanata. Sanata. En la pop.
101.5. El arte de la sanata. Sanata. En la pop. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuit 3063-9453-738. Definime re tarde. Re tarde. En pocas palabras. Escuchá, la persona que va a tirar con sus dientes va a arrastrar un auto y empieza a tirar, señores. ¡Lo está logrando, señores! Lunes a viernes a las 16, José María Listorti y un equipazo le hacen cosquillas a la tarde para que te mates de risa. En 101.5 La Pop. Manaos, la gaseosa que más nos une en el país. Manaos, cada día más elegida por los argentinos. ¡Vamos, Manaos! Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Ronnie Arias está en 101.5 La Pop. Todo el cielo, todo.
que no hay más. Es el mejor grito de nombre de la historia. Después está el de Karina. Karina. Viene, pero Marilú. ¡Karina! ¡Wanda! Ese. ¡Ay, Wanda también, la puta madre! ¡Shusha! ¡Ay, sí! No, y Justin es de Pisces. ¡Ay, Justin es de Pisces! Sí, es verdad. ¡Oh, no, de Sagitario! De no, de Pisces, respect. No, de Pisces. Ah, no, ok, ok. No, igual, igual que Bad Bunny. Una y media de la tarde, entonces no sé por qué me acuerdo. ¡Qué lindo de Bad que es Bad Bunny! Para los que no saben, Justin es de Pisces. ¿Ves? Ahí está. Qué lindo es Bad Bunny, pero qué boludo. Bad Bunny es muy hermoso. Me encanta como canta, está siempre atormentado. Sí. Es totalmente. Pero yo creo que te lo coges una vez y lo das de baja. Te dan nalgadas y te lo coges una vez y es descartable. Es descartable. A mí también. Totalmente descartable. Me da la sensación que. ¿Qué es nuevo, viejo? ¿Sabés? No da es, para marido. Son es, me parece que es esas personalidades intensas. Sí, sí, como, sí. Como, no, sí. Porque yo soy un artista y yo no. No, señor. No, mi amor, mueves el culo, relájate. Hacé lo que decís de las canciones, rompe un champagne en el aire, trae a tus otros amigos, a Vin Diesel, no sé cómo se llaman los no amigos. Importa, pero no sí. Importa. Brad Pitt. Piso, millonarios en un rooftop, ¿entendés? Ahí claro. Arriba. No, yo me lo imagino que de golpe no, estoy pensando en mi ex. No me funciona el campeón. No. Ay, ay, no me funciona el campeón. Es malísimo. No, a mí me, la peor que me dijeron es algo mucho más hiriente. A ver. Es tucu tucu tucu, taca taca taca. Uno va haciendo toda la perorata. Y ay, me hiciste acabar. No. Me miró acabé, a los Romy, ojos. Me miró a los ojos y me dijo: hoy no vamos a tener suerte. Uf. Porque estaba como. ¿Y qué decís en esos momentos? Otro día, sí. No, peor es que se quieran poner a trabajar y vos digas, no, mami. No, sí, claro. No, en este caso no, no papi. Estás, ah, no, estás papi, remando no. Al revés. Así no se rema. Ay, Dios. Qué bueno, tremendo. Vos tenés un informe. Ah, no, esto es bárbaro. Gracias. ¿Está Bad Bunny ahí? ¿No está Bad Bunny acá? ¿Por qué no hay informe? ¿Ves que es un pesado? Sí. Es que yo te dije, eso no es para marido. El corazón lo puse.
Chicos, ¿por qué no tengo informes de Bad Bunny una vez por semana? Es rarísimo. Con video. ¿Quién está hoy en el switch? Juli. Ahí está. Curra. No. Hola, Laura. Julita. Hola, buenas tardes, Juli. Mi amor. Mirá. Ahí está. No, pero debe la amar bien. ¿Cómo está, chupapelo? Bien, vos. Los labios que tiene. Debe, sí, sí, sí. Sí, sí, hola, sí. Mi rey. Es espectacular. Pero qué intenso. Es muy intenso. Aparte, me da la sensación con estas personas que siempre tienen miedo que les robes. ¿Qué? Todo lo que tienen. Pensé que tienen todas cosas caras. Son muy No, yo lo que pienso es que tienen miedo que los uses más que los robes. Ah, bueno. ¿Entendés? Para trepar, para subir. Para salir en su Instagram. Decir que nosotras estamos viejas, pero... Yo imagínate lo de Bad Bunny. No sé. ¿Qué salimos? Ni atrás yo nos me saca el señor por la... Señora, la vengo a buscar bien el botón y me lleva. ¡Ay, mirá el torso! Que... ¡Ay, Dios! Buah. Vení, Cristo. Y qué calor con esa campera. Sácate la campera, papá. Estamos en YouTube viéndolo, ¿eh? Ay, hermosura. Bueno, el Pollo Álvarez. Ahí está. Me sí. Da divino. No, el Pollo Álvarez no, Bad Bunny. No, ya sé, ese no es el Pollo Álvarez. Imagínate. Yo pensé que era el Pollo Álvarez. No, no, ponete los anteojos. A ver, poneme al Pollo Álvarez y a Bad Bunny. No, viejo puto. No sé cuál elegir. El Pollo Álvarez mostró. Mostró un tatuaje que se hizo de Lionel Messi. ¿Puedo opinar? Sí. Es una ridiculez hacerse un tatuaje de Lionel Messi. Pero él es fanático. Ay, dejate de joder. Pero sos fanático. A ver, pero, ¿cuál es? Ahí está. Ahí está. No, qué canción de mierda. ¿Qué por...? Vos sabés que hablábamos en producción y yo dije, qué suerte que vino alguien que puede decir que... Porque si lo dice yo, si lo decía yo, y es puto. Es puto, claro. Vos te sacan por Jean-Pierre. Yo lo puedo decir y como soy mina, a nadie le importa mucho lo que digas de fútbol porque igual no sabes porque naciste mujer. Igual te digo, bastante digno el tatuaje, la letra, pero hay que hacerse un tatuaje de Messi. Porque él es fans, como decís vos, sí, es muy es fans de Messi. Entonces, mejor eso que hacerse una pelota con el nombre de Messi adentro. No, o la cara, que la cara te puede quedar para el orto. La cara da... creepy, sí, es cringe. Sí, la drogadicto. Como dice tu amiga. Es cringe, no. Pero este Messi es bastante amigable, cumpliendo la promesa. Ahora, ¿por qué se lo hizo ahora el tatuaje después del Mundial? No, ahora. Pero ya pasó el Mundial. Pero él es amigo de Messi. Ah, es otro nivel. Y se habla directo con la mamá. Celia. Mirá, se parece. Ahí está. Te dije que podía ser Bad Bunny. Igual yo no me confundiría, Después de la botella de martini ayer. Ay, ayer me tomé una botella de martini. Está para, mal lo que después haciendo. De la botella de martini. Decime. Y seguramente esté más cerca del Pollo Álvarez. Si el Pollo Álvarez te hace boquita a corazón, te lo garchas. Sí. Hola, Pollo, estoy aquí con unos amigos. Y aparte, ¿sabes qué tiene el Pollo? Así, gigante. Ay, vale, sí, imagínate. Es entrador. No lo conozco. Es muy entrador. Mira vos. Pero es haciendo chistes es bueno. Sí. Y porque donde entra la risa, entra la longaniza. Sí, si no, no hay forma. Y aparte te endulsa. Ah, ok. Está muy bien. Es que me tienen que billetear fuerte. Para endulzarme, no me vengas. No tengo un auto con techo reversible. Es de esos compañeros que te reman por abajo. Cuando todo el mundo te rema para atrás, él te rema por abajo, por adelante. Ah, bueno, mira qué bien. Sí, muy bien. Muy bien. Yo lo puedo decir por experiencia propia, lo digo. Ahora, yo digo, él es bárbaro, pero por otro lado... Yo si no estuviera con la mujer, le tiro onda. ¿Ah, sí? No, yo tanto como... Pero bueno, para él me quiere dar otro trabajo. Yo estoy para ti. Ahora, él es amigo... Démonos las manos. Él es amigo de Messi. Él es amigo de Messi. Y se tatúa a Messi. Da medio loco. Bueno, da medio loco. No, pollo. Da medio puto. No, da Messi puto loco. Estoy caliente con Messi. Da medio puto loco. Perdón, pollo. Como digo una cosa, digo la otra. Viejo puto. ¿Por qué como que te tatuas el nombre de tu amigo? Es rari. Es rari. Y el mundial ya re que te pasó. No es que con el hype del mundial, que la tercera la ganamos. Ay, qué canción de mierda. Bueno. Esto yo no lo sabía, porque sé muy pocas cosas. Sabemos. Muy pocas. Igual Sofa sabe menos. Bueno, estamos bien. Leo Messi y Antonella Roccuzzo comparten un tatuaje que los identifica. Ya me da un odio. ¿Por qué? Una cosa. Porque odio que les vaya bien. A mí me va mal. ¿Vos no te tatuaste nunca con un chongo algo lo mismo? ¿Estás loco? Mira, yo tengo una amiga... Te voy a dar un cabezazo. ¿Estás loco? Yo tengo una amiga que dice que los tatuajes son... ¿Para arriba o para abajo? ¿O muerto? Nunca para los costados. A ver, no entiendo.
madre, padre, abuelo, abuela, hijos, nietos. No novios, maridos, hermanos, primos. Me gusta esa. Es una buena regla de cuatro simples. ¿Está buena? Sí. A mi hija la tengo tatuada. Sí. A mi hija la tengo tatuada acá. Después salí con un señor que tenía el abuelo tatuado en el omóplato. Ay, ¿la cara? Ay, Dios. Un horror. Estabas cogiendo con los dos. La cara del abuelo en el omóplato. Imagínate cuando está chupando el culo. Te saluda. Fue una experiencia espectacular, pero o sea, sabía, desde yo tengo día uno un sabía que se iba a terminar. Yo tengo un pescoy en la espalda, a ver, enorme, no, enorme. No me muestres el culo que no me gusta. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. La cara de un señor con la fecha del fallecimiento. ¡No! Te lo juro por Jesús. La No, boludo, pero le ves, estás en cuero, estás atrás, estás viendo, lo abrazás y hay una cara de un pero señor. Pero nunca bajás a besar por otras partes, el cuello, la espalda. Un chico me dijo que se iba a tatuar mi culo, eso me gusta, no lo hizo, pero lo va a hacer. Me dijo, me voy a hacer la formita así con la bombacha de una foto que tiene mía random y hacérsela. Que no es el nombre. ¿Vas a sacar fotos por los chongos en bolas? Ay, un poco sí, ya Dios, se me voy a ir. No, no, tremendo. Estoy, te digo, entre la puta caprichosa y la puta tonta y el puto viejo. Viejo puto, nos van a robar todo. Bueno, tienen la triple. Bueno, pará. Tienen un tatuaje él de corona de rey. Ay, Dios. Y ella tiene la ay, lo que son los tatuajes, qué hijos de puta. No, y encima son retumberos. Ay, qué cosa espantosa, la puta que lo parió. ¿Tiene un culo ahí, Messi? No, bueno, es una flor de loto. Bárbaro, no veo nada. Él tiene un rey y ella una reina. Horrible los tatuajes. Yo no les creo que les vaya tan. ¿Qué es lo que nunca te tatuarías? El nombre de la otra persona. Ya lo dijimos. Una banda, salvo que esté muerto. Pero un unicornio. No, ni en pedo tampoco. Para un delfín. Tampoco. Bueno, un cristal. Yo tengo tatuada una plapla. Ay, ¿qué es una plapla? Qué difícil que sos ahora si vos ay, también. Ay, soy muy puto fino. Es un cuento de María Elena Walsh. ¿Cuál? Que se llama La Plapla. ¿Y por qué no lo conozco? Y bueno, porque sos burra. Bueno, Sachicha Córdoba, Chicha. La princesa Tsukimuki. Sí, no, es una letra. Cuando yo escuché el cuento de chiquito, aluciné porque me sentí identificado. Es una letra que porque es, como es corrida, la sacan del abecedario por diferente. Ah, eras vos porque ya ahí estabas ya todo lo de la homosexualidad. Sí. No solo era gordo. Ah, claro, estabas afuera de todo. Estaba fuera de todo, claro, era todo lo que no podía. Nació torcido. En el colegio no podés ser ni puto, ni gordo, ni pelirroja, nada, ni nada. Nada, yo usaba anteojos, imagínate, pensé que me iba a quedar virgen para toda la vida. Por eso. Horrible. Y entonces cuando yo leí el cuento de la plapla, que lo puedo contar, mañana podría contarlo. ¿Por qué no? A mí yo sé todo de María Elena Walsh. Y esto se ve. Perro salchicha gordo va chinchando a la orilla del mar. Bueno, y me tatué la palapla. Y ahora a veces quiero cortarme el brazo cuando la veo. Ponete el escudo de porque River ahora arriba. Todos los putos son alegóricos. Y acá tenías tatuado mi nombre. Y cuando se murió Juan Castro, me tatué un buquete de flores. Oh. ¿Y por qué? Porque necesitaba sufrir de alguna manera. Claro, porque vos estabas vivo y él no, y entonces el nombre. Sí. Bueno, rarísimo el deporte, fuiste por los laterales, pero está bien. Sí, en línea sí, pero igual no me tatué Juan Castro, me tatué. No. Había un buque que le había mandado a alguien, le saqué una foto con el Nokia 1100 y ¿querés un poco de esto? Ay, estoy muy mal. Pero vos no tuviste. Yo no tuve caso. Bueno, y Messi. Estamos muy charletas, che. Sí, hoy es feriado. Bueno, ayer lo volvieron loco a Juan Fernández. Bueno, ¿por qué hoy también no puedo? ¿Cómo no le voy a traer un horario de River contra Ñarritu? Y qué sé yo, ya vete hablando seis horas de coso. Y pará, esto es insólito también. Leo Messi, insólito. Se mostró conmovido por el tatuaje que se hizo Nicolás Otamendi. ¿Qué es esto? ¿Quién es Nicolás Otamendi? Es un jugador. Quiero ver la foto, pero no me importa, ya sé que ay, es qué canción de mierda, Dios, chicos. Uno de los campeones del mundo. No, ¿sabes cuando yo trabajaba en otra radio y me ponían esta canción y se emocionaban y lloraban? Por eso son los que usan la remera de YouTube. No, sí, después entrevistaban a Messi y no sabían entrevistar. Por Dios mío, ahí lo tenés a Otamendi. Sí, yo me tatúo a Otamendi. Sí, la verdad que está bastante bien. El defensor quiso homenajear a su capitán y amigo.
Y se mostró muy conmovido por el gesto, Messi, obvio. Viene un chabón, Julita, que es tu amigo, y te dice: ¡me tatué tu nombre! Vos tatuaste Ronnie, yo me tatuo Tania. Estás en pedo, es un loco. En los cachetes del culo. No, no, entonces cuando me pregunten tal... Yo tengo un fuego en el culo. ¿En serio? Ay, cuidado, tengo un fuego en el culo. Bueno, y yo tengo acá, grabado en, en el cuello, Playgirl. Viejo, chicos, puto, son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. ¿Quieren ver mi fuego en el culo? No. Ah, listo. 011-6404-1015. Ahí está el tatuaje. Escúchame, loco, Otamendi. Mira la posición de Otamendi. Vas y le mostrás está a para que te sientes en la cara. Sí, la verdad que es bárbaro. Pará, pero pará, ¿cómo vas a un amigo y le mostrás una foto de él que te hiciste? No, es un papelón. Es un papelón. Otamendi, vení a besarme como besás la copa, Otamendi. Dios mío. Chicos, lo entiendo los varones, te juro. Hola, Leo, mira el tatuaje que me hice de vos mismo. Somos compañeros de trabajo. Rarísimo. Dios, en la ducha. Ay, por favor. Imagínate en la ducha tener que verte en el cuerpo de otro. Es rarísimo. Es rarísimo. Bueno, no importa. Estos son, tengo más después, ¿eh? ¿No? Esto no tiene fin. Bueno, 011-6404-1015. Estamos en Instagram, estamos en X. Escuchanos y miranos en YouTube, Pop Radio 1015. ¿De qué hablamos, reina? De tatuajes. Quiero gente que también que se reina haya tapado, ¿eh? Tatuajes. Yo me tapé, ya te por dije. Eso, pero también quiero. Se tatuaron un delfín y arriba se pusieron, el, qué sé yo, un aguante unicornio. Tigre o un unicornio. Ay, aguante tigre, me calentó. Ay, un poquito. Aguante tigre. Bueno, la cara del abuelo en su momento estuvo bien. 011-6404-1015. ¿Qué es lo que nunca jamás en tu perra vida te tatuarías? Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? Soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe.
las 16, escuchás Sanada en 101.5. La Pop. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cava, Quit 3063-9453-738. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Escuchanos. Compartí. Miranos. Escuchanos. Compartí. Miranos. Viraliza. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 101.5. BBVA te trae Disney on Ice. Vive tus sueños. Descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Disney on Ice en vivo en el Movistar Arena. Subite a ON de Action Energy. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Invita a Volkswagen T-Cross. Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Che, amor, no paras de dar vueltas. ¿Qué te pasa? ¿No puedes dormir? Es que no sé cómo decirle al carnicero que me pasan cosas con disco. Put your head on my shoulder. Te pasan cosas con disco. Porque cuando ves lo buena que está la carne, no lo podés evitar. Te pasan cosas. Pasá por disco. Hasta las 16. Escuchás a Ronnie Arias. Ronnie Arias. Hay que seguir trabajando. En 101.5. En 101.5. La Pop. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not. Yeah!
Ay, cómo he bailado este tema cuando era chiquito. No me quiero ni imaginar. ¿Hay videos de eso? No, no existía el video. Oh, mi amor, eras muy pobre. Éramos muy pobres, igual no existía. Existía el Super 8. No. Y la Kodak Fiesta. Ay, que, Dios, o sea, no. Una vez por año venía un fotógrafo y nos sacaba unas fotos gratis. ¡Horrible! Y a veces caía en junio. Y yo era fanático de las tap de la revista Canal TV, que era la guía de televisión. Y todos los diciembre aparecía una familia famosa al lado del arbolito. Y yo en julio me hice armar el arbolito para que me saquen una foto al lado del arbolito. ¡Qué pesadilla! Bueno, era gay. ¿Entendés? Madre, tu madre armando el arbolito para que salga. Para que salga la foto en julio. Dios, andás a ver, ¿verdad? Pero en mi época yo no, tampoco tengo videos, pero hay primas que sí. Me dan envidia, las odio con toda mi alma. Porque es como, es que está el video cuando vino Papá Noel de sorpresa que entró por el jardín. Ay, podés ser locutora, me sorprendí. Sí, tengo unas cualidades, pero las tengo metidas en el ojete. ¡Hable! Hola, Ronnie y Tania, ¿cómo están? Soy Lourdes. Yo nunca me tatuaría ni a un artista, ni famoso, sí, ni banda, ni partido político. Nada de lo que sea fanatismo, porque a la larga en algún momento después es violador. Va a decepcionar. Sí. O ya te va a dejar de gustar lo que fuera. Y otra cosa que no entiendo, cómo se pueden tatuar las portalías o los moñitos. No, me parece un montón, es demasiado. Chicos, besos, 783. Besos. Sosa, uno de los que está en el tema de la violación de Tucumán, tiene tatuadas las cejas como si fuera Gatúbela. ¿Ustedes vieron la foto? No, ¿en serio? ¿No? Sí. Le vi cara como tumbera. Las cejas así, las cejas raris. Nunca me di cuenta que estaban tatuadas. Sí. Ay, por Dios. Ay, me picó un mosquito. Mirá si tengo dengue y me muero. Bueno, le paro. ¡Ay, Dios! Para las ligas que dice ella, es verdad. Quedan re lindas, pero después a los 88. Porque coquete. Te cae la liga. Te cae el coquete en la rodilla, lo tenías antes en la entrepierna. Sí. ¡Hable! Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Ronnie, hola. Hola, mi amor. Yo en lo que nunca me tatuaría sería el nombre de mis hijos. ¿Te imaginas? Tengo 6 hijos. ¡Uy, Dios! Me tengo que tatuar el nombre de cada uno. No me alcanza el cuerpo. ¡Sí! ¡Hija de puta! Ay, se me salió todo el relleno del agua. Escúchame, Marco Antonio Caponi, la madre con orgullo se lo tatúa todo acá en las venas que te llegan al corazón o en la aorta. Yo me tatuaré a mi hija en la aorta, pero me dio impresión y me la tatué acá. No, pero 6. Uno en un brazo, otro en el otro. Sí. Uno en una pierna, otro en el otro. La nuca. Uno en un cachete del culo, otro en el otro. En el culo, ¿para Horacio? Qué tenemos dos de cada. En el culo, Horacio. Los no deseados. No. Los que te vinieron de suerte, de casualidad. Los chicos del corazón. No, te puedes hacer. Claro. Para mi mamá tiene acá. TLTL. ¿Qué es eso? Tania Lorenzo, Tomás Lola. Ay, todos qué tenemos la misma rarísima, vos psicotrópica. Hola. ¿Cómo andan, chicuelos? Hola, Herrero de Ramos. Hola, Herrero. Yo lo que tengo como 40 tatuajes, pero lo que sí no me tatuaría nunca es el nombre de una banda. Y después el símbolo de una banda. No sé, he visto chapitas de cerveza tatuadas, madre de Dios. ¿Chapitas? Bueno, les mando un beso grande. Y nada, buena semana y mis respetos a todos los caídos y a los excombatientes de Malvinas. Sin lugar a dudas, gracias, Herrero. Gracias, Herrero. 40 tatuajes y nunca una banda. Salvo no, que y estén... nunca una flor. No, yo no me tatuaría. Esos eran los balcones, 40 balcones y ninguna flor. No, yo no me tatuaría nunca el nombre de una banda. Porque después, no, yo tampoco. Después te tatuas así el de los piojos, tocando la armónica. Dios, no, yo no, casi no me tatúo el coso de los piojos. El logo de los piojos. Sí. Ay, Dios, qué enferma. Estuve a esto porque fui fans, ¿entendés? Y sí, yo también fui fans. Pero de una... Liza Minnelli y no me tatué la L. Bueno, no me juzgues, hable. No te... Hola, chicos, hola, ¿cómo andan? Realmente hoy estuve la mañana viendo videos sobre los chicos de Malvinas. Ay, nena. Que rompe el alma. Que esos eran niños, niños. ¡Niños! Qué ganas de sufrir. Que hicieron porque encima lo torturaba la misma milicia argentina. Es horrible todo lo que se Y lo único que yo puedo decir que con honor a gloria a ellos. Y la verdad que lo único que lograron los militares es que los odiemos a los militares. Gracias a la dictadura militar. Igual creo que también todos tenemos que aprender que la gente cambia. Por favor, creamos eso, porque si no, sí, no vamos a ir a ningún lado. Bueno, después tenemos lo que tenemos, pero bueno. ¡Mámele! Me tocaba. Para mí nada más espantoso que estar con alguien que tenga un tatuaje en la espalda, arriba del culo o en el cuello atrás. ¡Ay, qué que tenga sos! La letra de otra persona. Ah, no, con la letra de otra persona, gracias. No te adelantes. No. Grasa. No, es un montón. No. Pues claro, pues estás, ponele, vos estás con Juan Pablo y
y tiene tatuado Mariana acá. Y yo no, no soy Mariana. Bueno, es hétero. Bueno. No va a ser para siempre. O se hace pasar por hétero. ¡O no! ¡Basta! ¡No, basta! It's true. En los mediodías de la pop. El alfajor Nevares es tan rico que cuando lo comes te das cuenta que la felicidad está en las cosas simples. Alfajor Nevares, lo simple, dos veces bueno. Alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Las Volkswagen Weeks traen tantas oportunidades que hacen que hasta un martes común y corriente se vuelva interesante. Accede a tu Nibus, T-Cross, Taos, Saveiro y Amarok V6 con tasa 0% en 12 y 18 meses, mantenimiento bonificado y beneficios en seguros. Aprovecha las Volkswagen Weeks, las mejores semanas para subirte a tu cero kilómetro. Volkswagen. Promoción válida en la red de concesionarios Volkswagen de la República Argentina para modelos Nibus, T-Cross, Taos, Aveiro y Amarok V6. Vigente del 1 al 30 de abril hasta agotar stock de 30 unidades por modelo. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar. Una carcajada. O una que sepamos todos. La Pop. Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard, tu batería es Williard. A ver, qué bien que está. Y este está re bueno también. Ay, me da re dulce. Listo, match. Definitivamente es el indicado para mí. Put your head on my shoulder. Te pasan cosas con Disco. Porque cuando compras online, haces match con lo que te gusta y te llega tal cual a tu casa. Te pasan cosas. Pasa por Disco. En un toque. Te alegra el día. Ronnie. En 101.5. Sanata. En la Pop. His name is William.
Hola, Ronnie. ¿Cómo estás? Acá Francisco de Tigre. Francis. Te escucho todos los días, pero bueno, a veces cuando puedo te mando audio. Yo tengo tatuado el nombre de Gilda, la cantante tropical. Sí, Gilda. Enseguida pensé que era esa. Fue el amor de mi vida. Oh. Así que nada, tengo 53 años. Te mando muchos besos, abrazos. Gracias, baby. Francisco de Tigre. Sí, 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 se escuchó Francisco de Tigre. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Ah, pues es que a mi Gilda me mueve un poco. Ay, me encanta. Yo después cuando la veo a Natalia Oreiro me da ganas de vomitar. Pero Gilda me mueve. A mí me gustó mucho. ¿La película? No. Ah, qué asco. Me regalaron un CD de el más conocido. ¿De Gilda o de Natalia Oreiro? No, de Gilda, basta. Bueno, vos me mareaste. Paisaje. Sí, eso, ay, mi mamá me lo regaló con un odio porque dijo, ay, esta le va a gustar la cumbia. Y era solo Gilda. Sí. Conecté. Bueno, y Leo Mateo Lid. Pero más de grande, pero más de borracho. Son más románticos de la cumbia. Gilda era bárbara. Bueno, pero pará, deja de 10 minutos. Ay, qué linda esa canción. De las 2 de la tarde. Perdón. Sí, pero ¿para qué me invitan? Si alguien lo quiere, por favor. Mirá qué genial. ¿Para qué me invitan, boludo? Yo lo tenía junto a mí. Ella cantaba barro. Sí. Una calidad vocal. Poné la versión de Natalia Oreiro y vas a ver cómo te volvés un hijo. Por favor, por favor, por favor. Ella está tatuada con moyo también, ¿eh? Se tatuaron un anillo de compromiso. Ay, Dios. Me llevan a perder la razón. Canta bien también. Sí. ¿Quién, Natalia? Sí. No. Y siento que me suena. Es una hija de puta. Está bien. La reina del autotión. Estaba bien. Está bien. Se fue. Es angelical. Pero no se puede así. No te gusta Lenny Kravitz tampoco. Pero viste que se la ponen suavecita para que pueda entrarle la respiración. Eso es de hija de puta. Basta, por favor. Ahí están, vemos las fotos. Son iguales. Ay, son idénticas. Son idénticas. Pero para, una de las dos tiene cara de concha afligida. Bueno, ¿cuál? bueno. No le conozco las conchas, Horacio, por favor. Dios mío, bien. Había que vérselas. Yo tampoco. Y muy pocas tampoco. Esta es tu vida. 5, 6. No quiero preguntar de quién es. Bien. Te decía que pasaron 10 minutos de las 2 de la tarde. Estamos hablando de tatús. De esos tatús que no te los harías en tu puta vida. Y nos pareció genial llamar a Diego Staropoli, que es más conocido como Marco Antonio Capone. No. Los apellidos italianos así. Como arroba mandinga tatú. Sí, respect. ¿Lo conoces a Diego? Claro que sí, conozco. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Diego. Hola, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, te la hicimos lenta porque tardabas en atendernos. Dijimos, él nos tarda en atender, nosotros nos le vamos a tirar la salida. Hablar mal de Natalia Oreiro, imagínate. Ella. Yo no hablé mal de Natalia Oreiro, ella fue. Hola, Diego. ¿Cómo están, chicos? Bien. Muy bien. Escúchame, Diego, ¿has hecho mucho tatuaje de mierda? Muchísimos. 32 años haciendo tatuaje de mierda, así que imagínate. Yo te juro que no sé cómo harás, Diego, con la cara cuando no, te dicen... No, un tipo tan comprometido. Sí, eso, sí. No, pero aparte hay un momento donde vos te juntás con la persona, ¿no, Diego? Que viene la parte del diseño y que vos, para disimular la jeta, se quiere tatuar la cara del abuelo andando en un velero, cruzando como Magallanes. El Río de la Plata. Cruzando el río. Y vos decís, ¿qué verga esto? Pero no lo podés rechazar, ¿o no? No, tenés de todo. Aparte fue mutando al principio, cuando empezó a tatuar muy bien el tatuaje allá por los 90. Sí. Se limitaba todo a carpetas. Eran los tatuadores, sí. Teníamos 10 carpetas que todos teníamos las mismas copias. Sí. Y eran los mismos diseños. Hoy apareció en algunos programas de televisión, redes sociales, internet, que hace que la gente vuele un poco más y delire y te vienen con cosas increíble. Tenemos a Cristo acá, Diego, que tiene chuletas, tenedores. Una porción de pizza. Viste que ahora están de moda, que es rarísimo. Vos decís las carpetas todo, de los 90 y ahora son mini tatuajes por todos lados. Ah, bueno, sí, sí, sí. Yo sí, tengo. Hay un meme que muestran a una persona tatuada en los 90 que tiene el cuello hasta los tobillos tatuados. Y después muestran a uno ahora que viene con dibujitos en la cara y el resto del cuerpo no tiene nada por ahí. Espera, dijiste algo que me mueve. A mí el tatuaje en la cara me pone un poco nervioso. ¿Decís que es porque soy careta o no, viejo? No, somos de otra generación.
quizá nos cuesta entenderlo eso. De hecho, al principio, cuando empezamos a tatuar, porque yo cuando empecé a tatuar, yo tengo 52, empecé casi a los 20, durante muchos años nosotros no tatuábamos ni caras ni manos. Era como algo que no estaba bueno. El tatuador no hacía, por una cuestión de códigos, no hacía ni tatuaba ni caras ni manos. Hoy tenés un porcentaje grande de gente que se tatúa la cara y no tiene tatuaje en el cuerpo. Perdón, pero ¿para qué? ¿Cuál es el código de no tatuar manos ni cara? Supongo que tiene que ver con lo tumbero, ¿no? No tanto lo tumbero, sino que éramos conscientes de que una persona que se tatúa la cara o se tatúa las manos no conseguía más un laburo en la puta vida, ¿viste? Claro. Ah, okay. Y era una cuestión de más de preservar a la gente y hacerla entender de que era no era el momento a que una cuestión estética o de rechazo. Claro, okay. También que las manos, no sé si habrá cambiado, pero las manos se borran sí o sí, como que no hay forma que tatúes algo que quede. No, sí, en la parte acá, en la parte de la palma de las manos y en la parte de la huella de los dedos, sí es muy complejo que quede. Después el resto sí, las manos queda, de hecho queda bien, lo que es el puño queda bien, no tiene problema. ¿Cuánto hay de cierto que los puntitos en la mano eran las personas muertas o los policías? Se decía, yo te cuento, cuando mi local, que lo seguimos teniendo, mucho más grande, tenemos tres locales, pero el primer local nuestro está en Lugano. Sí. Y casi, yo no sé tatuado a otra gente que no sea los punk, los heavy, sí. y básicamente el 50% del público nuestro eran convictos. Y el tatuaje carcelario era lo que más tapábamos. O sea, los cinco puntos es un policía en el medio rodeado por cuatro ladrones. Ok, y escúchame, cuando tenés que tapar un tatuaje, sí, ¿preguntás la historia del anterior o simplemente haces tu laburo? Ay, qué ganas de preguntar todo. Y sí, boluda. ¿Ella te engañó? Sí, a veces las historias son divertidas. Lo más común claramente es cuando te peleas con tu mujer o con tu novio y lo tapaste, ¿no? Pero después hay tatuajes que son francamente horribles y se animan a tapárselos, ¿viste? En las caras yo creo que quedan muy mal. Cuando te piden... No en la cara, sino cuando tenés que tatuar una cara. Un retrato. Un retrato, perdón, gracias. Sí, exacta, es la palabra. Como yo tenía un novio que tenía el abuelo tatuado en el homóplato atrás. ¿Otra vez, gigante? Le estoy contando a Diego. ¡Carópoli! Sí, bueno, hay mucha gente que se hace retrato. Cuando es por un ser querido es entendible, ya cuando hay por ahí un hijo, pero ya cuando uno se tatúa el retrato de una pareja es más jugado. Oh, ¿no? ¿Y la cara de Messi? Oh, Maradona. Por Dios. Yo creo que Jesús zafa por la barba. ¿Qué Jesús? Un rockero también. Claro, pero digo, ¿entendés? Hay algo que tiene que ver con la fisonomía del rostro, que vos que sos un artista vas a entender lo que te quiero decir, es... No es fácil, porque una cosa es hacer un dibujo maravilloso, no, o sea, claro, un paisaje japonés en toda la espalda, o una media, ¿sí? O una manga, con tribales, o como sea, y otra cosa es el gesto, ¿se entiende? Lo que pasa es que en un tatuaje no tenés margen de error. Exacto. Ay, no, qué feo. Un centímetro de línea... mal colocado, vos le cambiaste la mirada a una persona y ya pasa de ser Madonna a Gladys Florimonte. Ahí yo digo que tengo a Gladys antes que decir listo, que es Madonna, que está mal hecha. No, pero y no siempre es responsabilidad del tatuador, porque yo que me he tatuado mucho, a veces el dolor es insoportable. Ay, Dios, te movés y podés hacer una cagada. Bueno, sí, claro. Bueno, pero hoy lo bueno es que aparecieron unas cremas anestésicas que se ponen antes, que son maravillosas. Yo creo que el mejor invento después de la Coca-Cola fue esa crema. Yo me tengo que pintar, tengo dos golondrinas en el pecho enormes y me las tenía que pintar, me las hizo Fer Tatú. Me las tenía que pintar y un día dije, no voy nunca más. ¿Pero te quedaron por la mitad? ¿O? No, están enteras. Pero negras, igual ahora se usa que no tengan color. Sí. Se usa, pero bueno, sí, me pasó hace poquito con Oriana Junco, que se vino a tatuar una rosa y en la mitad del tatuaje se me fue. Pero ella es toda de plástico, no le tendría que haber dolido. Para, y se fue y no se la terminó, hay que preguntarle. Sí, bueno, hay que terminársela. Este día vino ella. Mándale un audio. Vino ella y Daniela Cardone, las dos. Son muy amigas. Daniela es una genia. Daniela se tatuaba, ella estaba boca abajo durmiendo la siesta y Oriana estaba a los gritos. Pero para, a Daniela le tatuaste vos.
Sí, a muchos te tomo. ¿Entendés? Daniela es increíble. Pero llamemos a Oriana que se termine la ¿Dónde? Pero siempre está de viaje. Sí. La llamo para que venga, siempre está de viaje. Escúchame, ¿dónde pidió el tatuaje, Oriana? Tiene sí, en una pierna. Pero más lindo que cuando vino el primer día, que trajo la Cardón, vino a tatuarse todo el cuerpo entero. Y ya cuando le hizo una flor en la tibia, abajo de la rodilla, y ya estaba a los gritos, tardamos como 3 horas para tatuarme. ¡Ay, Dios, qué pesada no es! No va a llegar a todo el cuerpo. ¿Pero qué gritaba? ¡Ay, ay! ¿O gritaba? La no decía. ¿Qué decía? La cola no. Para, vos es que yo tenía una amiga, locutora, que tenía tatuadas estrellas adentro de la vagina. Wow. ¿Qué? ¿Marcela Godoy? No, Marcela. Tenía, tirando nombres. No, tenía todas estrellas que le arrancaban en el cuerpo y le terminaban adentro de la vagina. Ah, bueno, yo digo, lo que debe ser, igual te estoy hablando de la época en la que no existía esa crema que decís vos. Claro, muy jugado. Ay, por favor, que había que bancársela. Ay, qué dolor. Sí, muy jugado. Bueno, ahí. Sí, bueno, el tatuaje. Hay muchísima gente conocida que está tatuada y que. Hace poquito, hablando de locutora, tatuamos a Claudia Fasolo. Sí. Le hicimos la cara de Santiago del Moro en la espalda. Me estás jodiendo. Sí, salió por todos lados. Me estás jodiendo. Ella trabaja con él, así que sí, sí. Sacará el retrato de él. No, que alguien llame a alguien. Por favor. Que alguien llame a alguien. Para, ahora yo te digo. Suponete. No, bueno, esto es un loco. Esto es raro porque. No voy a hablar de Santiago, por favor. Pero digo, imagínate que la rajan de la 100. Imagínate que sos Santiago del Moro y viene tu compañera de trabajo y se te habla la cara. Pero hizo bastante público eso, ya él estaba contento con el homenaje. Bueno, sí, tenés que decir que estás contento. Y sí, si Ronnie viene con la cara mía tatuada en un muslo, le digo, ¡ay, qué genio, amor! No, a mí me da creepy, cringe, o sea, vale que lo hagas. Me vuelvo loco. Y es mi cara y yo te voy a decir, campeón, me encanta. Pará, ¿y vos qué fue lo peor que tatuaste? Que dijiste, Dios, soy un hijo de puta. La cara de Santiago del Moro. No, pero pasa que ya no hay. Lo que antes, hace unos años, era algo terrible, hoy ya es algo totalmente natural. No hay. Sí, bueno, pero un unicornio o un delfín con el sol es una poronga, ¿o no? Sí, pero porque son tatuajes, son muy retro, son tatuajes que se hacían en hace 30 años. Hoy ya, por suerte, la gente se va modificando y se va haciendo cosas más importantes. Hoy el tatuaje llegó a un punto donde no. Hay gente que tiene mucha guita y tiene el poder para hacerlo, se tatúa en quirófanos. Hoy se alquilan quirófanos. Sí. Que de hecho lo está haciendo un tatuador amigo. Esto lo hacían, empezaban a hacerlo en Los Ángeles hace unos años y hoy se está haciendo acá. Supongo que Candelaria, que tiene todo el cuello, deben haberla tatuado en un quirófano. No, ella no, pero hoy sí tenés algunos raperos o traperos o incluso hasta futbolistas que se meten en quirófano, se duerme 8 horas. Ay, qué lo agarran 4 o 5 tatuadores y lo tatúan todos. Ay, Dios, que me inyecten homopropol. ¿Cómo se llama eso que me gusta tanto que murió Michael Jackson? Ay, loco. No sé, pero. Escúchame. Que me inyecten homopropol. Que me inyecten eso y que me despierten mañana. Y que te terminen las góndolas esas. Las golondrinas. Las golondrinas tradicionales. Dieguito, tengo una amiga que tatuaste, una persona que quiero mucho, Lali Juárez. ¿A Lali la conoces? Mucho, es amiga, la quiero. Mira, bueno, Lali es parte de los Fénix, son más de 30 personas que tatué que tienen quemaduras de más del 50% del cuerpo. La historia de Lali estuvo el año pasado acá, tuvo un accidente casero. Yo igual ya la había entrevistado para unos podcasts que hice para España, donde la había llamado a Flor de la B y nunca me contestó también. Para que haya un dato más. Anotamos todo acá. Y Lali me contó de tu trabajo y de cómo descubrió que era hermosa. Porque para ellas el gran golpe no fue la quemadura, es algo que a veces la gente no puede entenderlo, fue cuando se tuvo que ver por primera vez desnuda, Dios, frente a un espejo. Sí, claro. Y me contó que con una amiga te fueron a ver, me gustaría que lo cuentes vos, porque realmente es tan sanador lo que hacen con las tetas felices, que aparte las tetas felices es para personas que padecieron cáncer de mama, sí, pero también sirve para casos como lo de Lali. ¿Tenés ganas de contarme? Sí, claro, cómo no, para mí es un placer. Yo empecé tatuando hace casi un poquito más de 10 años, mi vieja había tenido cáncer de mamas, mi abuela, toda la mujer de mi familia tuvieron cáncer de mamas.
Y descubro que cuando recuperan la mama con una prótesis, nunca vuelven a tener la glándula mamaria, nunca tienen el pezón. Exacto. Y dije, ¿por qué no le hago un pezón tatuado, realista, tatuado, que se vean frente a un espejo y por lo menos que se vean completas, porque la gente se sigue viendo enferma, ¿viste?, cuando se ve frente a un espejo. Y empecé a tatuarlas y estamos ahora, creo que a 50 mujeres de llegar a las 3.000. Esto lo hacemos gratis, ¿no? Sí, sí, sí. Con mi hermano, que también es sobreviviente de cáncer, de otro tipo de cáncer. Y hace unos 6 años atrás, medio por casualidad, tatuamos a un chico que venía de Israel, que estaba todo quemado. Empezamos a tatuarle, vimos cómo empezó a cambiarle la vida. Salió por redes sociales, empezó a viralizar y cuando me quise dar cuenta había montones de personas consultando por esos tatuajes. Ningún tatuador le gusta tatuar cicatrices y menos de tanta gravedad. Sí. Así que yo cuando me quise dar cuenta estaba tatuando también gratis. Y casi todas, la mayoría, salvo el caso de Lali y algunas más, muchas por violencia de género. Así que incluso varones también. Sí. Que son personas que tienen más del 50% del cuerpo quemado. Y el caso de Lali se hizo muy viral, pero muy, muy viral. Es que ella es maravillosa, Diego. Sí, sí, sí. Es maravillosa. O sea, sí. Lo que transmite Lali cuando cuenta su experiencia de vida es fabuloso. La pueden seguir también, @ Lali Juárez, y también Manding Tatú. No es Mandinga. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, lo del Ari es divino, de hecho, lo lindo que yo sigo estando en contacto con ella, todavía tenemos pendiente varios tatuajes, pero sí es impresionante. Sí, es una viciosa la hija de puta. Es que sí, aparte vos sabés que la han tomado, ella siempre tuvo mucho miedo de la parte laboral, ¿no? Y sin embargo la han tomado, tiene un laburo bárbaro. No, es cara de Dab, así que imagínate, ya quisiera yo. Sí, la verdad que es, a mí me da mucho placer y es, de hecho yo hoy yo no tatúo clientes, solamente tatúo personas con quemaduras y esto lo hago gratis, así que imagínate que... ¿Y de qué vivís, Diego? ¿Sos taxi boy? Aparte, pero estoy excedido ahora, así que soy taxi boy de la clínica de Cormillón. Está muy bien, escúchame, Dieguito, un placer enorme. Gracias, hablar con vos. En algún momento tenés que venir acá y nos tatuás gratis. ¿Cómo? No, yo tengo una cicatriz gigante. Quemados están ustedes, pero están... No podés atravesar la corteza del cerebro para tatuar allá adentro. Yo tengo una cicatriz gigante de cesárea. No sé por qué es tan grande mi cicatriz. Y eso. Bueno, hay que taparla. Hay que taparla. Me muero de miedo. ¿Por qué no te haces unas flores? Me muero de miedo, ¿no? Se tapan muchas, pero muchísimas mujeres vienen a taparse. Ay, para. No me animaría, Diego. Soy de las que no me... No, sí, te encantaría. Sí, cómo no. Sí. Escúchame, Diego, para, porque me acordé, ¿viste Sosa, el que está con el tema de la violación en Tucumán, que tiene tatuadas las cejas? Es un poco creepy la sensación. Sí, se tatúan las cejas, y bueno, hay gente que no tiene, que tiene alopecia, que no tiene cejas y bueno, se tatúan. Sí, eso lo entiendo, pero también hay muchas actrices que se tatúan las cejas, pero no sé, él tiene toda la cabeza y todas las cejas tatuadas. Mira, bueno, voy a ver quién es, porque no lo sigo, pero sí, es normal que se tatúen. Pero pará, y así, sin querer no me contestes, pero el tatuaje más demente que hiciste en tu vida, que mirá que has tatuado gente quemada, gente con cáncer, gente con... Bla, 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 bla. ¿Qué es la cosa más demente que hiciste en tu vida que dijiste, what? Bueno, mirá, quizá es la que... No que me rehúso a hacerla, en realidad, pero... Estoy viendo, convenciendo a alguno de mis compañeros para que lo haga. Nosotros tenemos a la madrina de nuestro local, se llama Susana. Ella tiene 92 años y su primer tatuaje fue a los 86. Ah, una genia. Adán Papín. Se tatuó toda, absolutamente toda. Tiene más del 95% del cuerpo tatuado. Me encanta. Y ahora está con que se quiere tatuar los labios de la vagina y nos tiene podridos. Ay, Dios. Y quiere estamos, que se la agarre. Estamos sorteándonos para ver a quién le toca, viste, que estamos tratando de evitarlo. Pero ella está empecinada y bueno, y estamos viendo cómo... ¿Sabés lo que debe ser eso? Perdón, Diego, háganselo. Dejate de hinchar. Debe ser una... Tiene 92, y me da hasta un poco de miedo, viste. No va a pasar nada, háganselo. Bueno, pero hay que meterla. Tendría que venir de asistente quirúrgico. Entonces. Se estira, dice. Se estira y se pone sobre una mesa aparte, ¿no? Claro, le pones una chinche de un lado, una chinche del otro. Está muy bien, tengo que reconocer que está muy bien, que está bien estiradita todo, pero ya me parece como demasiado. Es un poco mucho, sí, pero bueno. Después contanos. Dieguito,
Sí. Cuando quieras, ¿ok? Gracias, chicos. Gracias. Bueno, cuando se quieran venir a tatuar. Perfecto. Va a ser un placer recibirlos también. @ Mandinga Tatú. Lo pueden seguir. Es alucinante la labor que hacen. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Tengan buenas tardes. 30 minutos de las 2 de la tarde. Me gustó, Agustín Bacá. Me gustó. Escuchás a Ronnie. Escuchás lo que no te animás a decir. Sí, sí. La verdad que sí. Sanata. 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 En la pop. Con la app Carrefour tenés beneficios exclusivos. Podés elegir tu producto favorito del mes, enterarte un día antes de las promociones, tener cupones de descuento pensados para vos y mucho más. Con la app Carrefour, zip. Sin la app, nope. Descargala. Para más información, ver términos y condiciones en la app o en carrefour.com.ar. Las Volkswagen Weeks traen tantas oportunidades que hacen que hasta un martes común y corriente se vuelva interesante. Accede a tu Nibus, T-Cross, Taos, Saveiro y Amarok V6 con tasa 0% en 12 y 18 meses, mantenimiento bonificado y beneficios en seguros. Aprovecha las Volkswagen Weeks, las mejores semanas para subirte a tu cero kilómetro. Volkswagen. Promoción válida en la red de concesionarios Volkswagen de la República Argentina para modelos Nibus, T-Cross, Taos, Aveiro y Amarok V6. Vigente del 1 al 30 de abril hasta agotar stock de 30 unidades por modelo. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar. @ Pop Radio 101.5. Vayas donde vayas. Vayas donde vayas. Estamos con...